navegando por la web el otro día y realicé una prueba de personalidad, algo así como lo que revela la longitud de tus dedos sobre ti. Cuando descubrí que no puedo ser un genio debido a la forma de mis dedos, me pregunté, ¿por qué los dedos tienen que tener una longitud diferente? Estaba bastante decidido a descubrirlo, así que investigué un poco. Parece que la historia evolutiva todavía no tiene una respuesta 100% clara a esta pregunta. Recientemente encontraron un esqueleto de un tipo con un bulto en la base de su mano de hace 1,5 millones de años. Significa que los humanos de antes posiblemente tenían manos al igual que nosotros ahora. Hasta entonces, millones de años antes, sus dedos eran largos y curvos, sus palmas eran extra anchas y sus pulgares eran pequeños y débiles. Ahora déjame revisar en mi gran enciclopedia quién tiene las manos así. Los chimpancés. Pueden trepar a las ramas de los árboles muy bien y son perfectas para caminar con los nudillos, pero hay ciertas cosas que no pueden hacer. Agarrar, apretar y pellizcar están fuera de su lista de talentos. Entonces, ¿qué hizo que los humanos evolucionaran y pasaran de dedos de forma uniforme a los que tenemos hoy? La teoría más popular dice que se desarrollaron junto con las herramientas. Quiero comprobarlo por mí misma, así que tengo este guante de mano de chimpancé aquí. Intentemos tirar una piedra. Ahí tienes, no es súper preciso, pero está bien. Ahora intentemos usar un hacha. Apenas puedo tomarla. Por lo tanto, no me sorprende que haya tenido que cambiar. Los humanos se dieron cuenta de que necesitaban mejores herramientas para sobrevivir, y eso significaba que sus manos tenían que volverse más fuertes y hábiles para poder producir y usar esas herramientas de nueva generación. La segunda teoría es muy parecida a la primera. Dice que los humanos necesitan desarrollar dos tipos de agarres cruciales, un agarre de precisión y un agarre de potencia. Si alguna vez has visto un lanzador sosteniendo una pelota de béisbol, has visto un agarre de precisión. No puedes hacerlo con la mano de un chimpancé porque tienes que sostener entre la punta de los dedos y el pulgar. En un agarre potente, envuelves todos tus dedos y el pulgar alrededor de algo. Una vez más, los humanos tuvieron que dominar ambos agarres para poder usar herramientas y no puedes hacerlo con los dedos del mismo largo. La tercera teoría tiene que ver con la forma más básica de defensa personal. Enrolla los dedos en la palma de la mano, coloca el pulgar en la parte superior para una mayor rigidez y ahí lo tienes. Solo has hecho un puño y no importa cuánto lo hayas intentado, no podrías hacerlo si todos tus dedos fueran del mismo tamaño y longitud. Entonces veo para qué sirve esa diversidad de dedos y pulgares, pero ¿qué pasa si rebobinamos la evolución hace un par de millones de años? Un poco más lejos. ¡Oh, mira, dinosaurios! No, no tan lejos. Ahora avancemos de nuevo. De acuerdo aquí. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera existido algún genio humano que adaptó todas las herramientas para que funcionen bien con el tipo original de manos? Si eso hubiera sucedido, seguiríamos siendo una especie de dedos uniformes y no sabríamos nada diferente, por lo que estaríamos bien. Sin embargo, el mismo humano inteligente o su descendencia tendría que rediseñar bolígrafos, tijeras, teclados, botones y la lista puede continuar durante mucho tiempo porque muchas cosas fueron diseñadas para el tipo de manos que tenemos. Pero ¿y si tú o yo fuéramos la excepción de miles de millones de personas con las manos habituales? De hecho, esta no es una pregunta de ciencia ficción. Aproximadamente uno de 25.000 niños nace con algo conocido como pulgar trifalángico. Significa que su pulgar tiene un hueso extra y es tan largo como los otros dedos. Oh, esta investigación ha ido demasiado lejos. ¿Puedo sentir un hueso extra creciendo en mi pulgar? Los otros dedos también están cambiando. Y ahora todos tienen exactamente la misma longitud. ¡Oh, eso es genial! Quiero tomar una foto. Déjame sacar el teléfono de mi bolsillo. ¡Oh, de repente es una tarea tan desafiante! Bien, aquí está. Desbloquea el teléfono. Nunca me di cuenta de lo fácil que era hasta que se volvió tan incómodo. Lleva una eternidad y quiero enviarle un mensaje de texto a mi amigo sobre esta situación. ¡Ah, ni siquiera puedo! Creo que iré a tomar un bocadillo, pero primero me cambiaré esa camisa nueva. Espera, ¿cómo presiono el botón a través del agujero ahora? Quizás algo con cremallera funcione mejor. Hablando de cremalleras, ¿qué te gusta más personalmente, botones o cremalleras? Házmelo saber en los comentarios. Normalmente soy del equipo de botones, pero hoy es diferente. De todos modos, esa también fue una mala idea. Solo usaré una sudadera con capucha. ¡Ay, mi cabello es un desastre! Sí, claro, se necesita práctica para aprender a usar el peine ahora. Oye, ¿alguien puede abrirme esa puerta desde el otro lado? La perilla claramente no fue diseñada para personas como yo. ¡Gracias! ¡Guau! ¿Eso es una moneda en el piso? ¡Ah! ¡No puedo recogerla!
Un sándwich de mantequilla de maní debería ayudarme con mis penas. Bueno, por supuesto, este frasco no se abrirá ahora. Bien, cambié de opinión. En cambio, tomaré un sándwich de jamón. Esa es una pieza de aspecto delicioso, así que la cortaré. O no lo haré. Cortar cosas no es mi mayor talento en este momento. Bueno, siempre puedo comer pan. Lo bueno es que no tengo que lavar platos ahora. Algo me dice que también sería una locura. Creo que voy a dejar una nota en el refrigerador para que mi compañero de cuarto ordene una pizza o algo para cuando regrese. Si tan solo pudiera agarrar el bolígrafo correctamente, simplemente dibujaré una cara sonriente. ¡Hora de irse a trabajar! No sé cómo voy a escribir hoy en el teclado, pero ¿qué pasa si funciona bien? No tengo que agarrar nada para eso. Vaya, casi me olvido de ponerme los calcetines y los zapatos. Nunca imaginé que podría ser tan complicado. ¿Cordones de los zapatos? ¡Ah! Ni siquiera lo intentaré. Estoy muy agradecido por los Slipsons en este momento. ¡Listo para salir! Y me siento tan aliviado de que tengamos dos cerraduras y es suficiente cerrar la puerta de golpe. No manejaría una llave en este momento. Me pregunto dónde están las llaves de mi auto. De todos modos, soy un conductor responsable y no arriesgaría la seguridad de todos. Me subiré a un taxi. Supongo que tomaría práctica antes de poder conducir con mi nuevo tipo de mano. Llegué a la oficina. Espero que nadie se dé cuenta. Entro en el ascensor y dejo que alguien más presione el botón. ¡Hola, Jim! ¡Oh, incómodo! El señor Spencer quiere estrecharme la mano. Tal vez no lo verá. Me sentaré tranquilamente en mi escritorio. Intentemos escribir lento, pero seguro. ¡Está funcionando! Terminaré el informe que he estado planeando entregar. ¡Ah, mis manos! Ese es el señor Spencer gritando en la parte de atrás. Muy bien, aparentemente mi condición es contagiosa y pasó por un apretón de manos. No se preocupe, señor Spencer. Todo va a estar bien. ¡Ah! Ahora alguien más está gritando. ¡De ninguna manera! Las personas están encontrando su nueva condición en toda la oficina. Deben ser todos aquellos con los que el señor Spencer se dio la mano después de saludarme. Entonces, ¿qué significa ahora? ¿Ni siquiera podemos estrechar la mano de otras personas para detener esto? ¿Qué le voy a decir a mi novia? Bien, comencé esto y salvaré a todos. Déjame revisar mi agenda diaria. Aquí está. Una chica del edificio de oficinas me dio este volante el otro día. ¿Escuchas ruidos extraños? ¿Puedes ver colores imposibles? ¿De repente todos tus dedos tienen la misma longitud? Nunca pensé que lo necesitaría, pero nunca digas nunca. Entonces es un SOS misterioso. Necesitamos tu ayuda con urgencia. No diga más, ya vamos. ¿Alguien puede abrir la puerta? Por favor, este sonido me está volviendo nervioso. Oh, no es de extrañar, es mi propia alarma. Parece que me quedé dormido investigando y mis manos... ¡Ah! Son como siempre solían ser. Para ser sincero, me alegro de que haya sido solo un sueño. Parece que tener todos los dedos de la misma longitud no es tan divertido. Definitivamente llevaría un montón de tiempo acostumbrarse. ¡Chico, necesito controlarlo! Oye, ¿si aprendiste algo nuevo hoy? Dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o a la derecha. Y mantente en el lado genial de la vida.